Buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia del Centro de Estudios Generales, doctor David Juan Ferriz Olivares, CEGEN. Bueno, como hemos venido explicando estos sábados, que agradecemos mucho su presencia en nuestras actividades, el CEGEN es un organismo de proyección de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, Dr. Serge Renaud de la Ferrière, creado por el maestro Dr. David Juan Ferriz Olivares para proyectar, preservar y explicar también, acercarles al público el pensamiento, los métodos y los métodos, digamos, para la vida, para el ser, que el maestro doctor Serge de la Ferrière trae en su literatura, su mensaje y su pensamiento. El día de hoy, la conferencia que hemos preparado toca un punto muy importante en el pensamiento y el mensaje del doctor Serge de la Ferrière, que es la unión de la ciencia y la mística. En este sentido, pues tenemos como invitado a el reverendo Gacpa Juan Sergio Cuenca. Él nació en Cusco. Se graduó como licenciado en matemáticas en la Universidad San Antonio Abad de Cusco y actualmente cursa el estudio de posgrado en modelos aleatorios en la Universidad Central de Venezuela. Así que bueno, le vamos a dar la palabra, agradecemos mucho su presencia. Disfruten, compartan y comenten. Buenos días a todos. Muchas gracias a Andrés por la presentación de esta conferencia. Agradecemos mucho a nuestros queridos maestros, la maestra Marianilda Serratburu, el maestro José Miguel Esborronda, por compartir pues toda su enseñanza, su visión, su vivencia y la relación, ¿no? Discipular que tiene con el apóstol del saber, el maestro David Ferriz Olivares, que permite que este tema puede ser, digamos, expandido, alcanzado a muchas áreas del pensamiento humano. Y una de las áreas justamente es la matemática, que si uno no está, pues, dentro de la matemática o dentro del ámbito de la matemática, a veces hay temas que les es difícil o comprender o para los que están propiamente en ese ámbito. Entonces, en este caso, hemos elaborado en base a los planteamientos del doctor Serge Renaud de la Ferrière, del doctor David Juan Ferriz Olivares, el planteamiento de la Trinidad expresada en el trinomio cuadrado perfecto, que es la fórmula pues que está en el título de esta conferencia. Entonces, para empezar, vamos a enfocar la charla en tres aspectos. El primero, lo que es la Trinidad, es decir, el ser humano, su aspiración del ser humano ha sido dada hacia la divinidad, hacia el concepto de la divinidad, y según la cultura, la época, la creencia, ya sea estudiada o menos estudiada, ha sido su máxima expresión dado en tres personas, en una Trinidad. Según la zona geográfica, la época, esas trinidades han sido expresadas de diversa manera. Entonces, estas trinidades vamos a hacer un repaso de lo que presenta el maestro Renaud de la Ferrière con respecto a las trinidades de las distintas trilogías religiosas. Luego, vamos a hacer el puente hacia la fórmula que está ahí expresada, que es el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacer algunas explicaciones que son de índole matemático, sin ahondar mucho para no, digamos,
poner pesada la conferencia, porque entendemos que es una conferencia de divulgación general y que nuestros oyentes pues son de diversas áreas. Entonces no me podría especializar o dar puntos especialmente en matemáticas, pero que en otros momentos podemos explicar para los que requieren, digamos, explicaciones más desde el punto de vista matemático. Haciendo la relación estas matemáticas con cosas de la vida. Y finalmente vamos a ver un ejemplo. Porque una cosa, en la matemática, muchas veces la matemática trabaja el mundo de las ideas abstractas convertido en símbolos. Entonces, en el mundo de los símbolos empieza a haber operaciones, alcances, resultados, pero eso hay que aterrizarlo, hay que volverlo concreto, ver el día a día y cómo nosotros podemos, pues, participar en ello. Entonces, al final hacemos un ejemplo justo del trinomio cuadrado perfecto asociado al concepto del concepto de la divinidad y en nuestra vida diaria. Bien, entonces aquí tenemos la portada. Agradecemos a Andrés su presentación. Y entonces vamos a empezar. Empezamos, pues la mayoría de nosotros somos hemos vivido, hemos crecido en el cristianismo. Es nuestra religión, digamos, de nacimiento. Y la trilogía cristiana está expresada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo unificador y el purificador. En la imagen que muestran ahí es una representación pictórica del siglo XVI, donde, por supuesto, a las tres personific a las tre a la Trinidad lo están personificando al Padre, al Hijo, que es Jesús, el Cristo, lleva la cruz, y al Espíritu Santo como una paloma que irradia desde lo alto. Entonces, que están ellos tres dentro del trama de la vida que se desarrolla pues en el mundo cristiano. Entonces, en la trilogía cristiana, en su máxima expresión está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es muy familiar para muchos de nosotros. Luego vemos la trilogía hindú. En la trilogía hindú, como se ve en la figura de un templo subterráneo, están digamos, los tres rostros que vienen de un mismo cuerpo y representan el Brahma, Vishnu y Shiva, es decir, el primer creado, es decir, la creación, Brahma, Vishnu, el sustentador, el evolucionador. Y Shiva es el destructor de las pasiones, luego purificador. Esta trilogía es admitida, respetada, desde muy, muy antiguo en la tradición hindú. Luego pasamos a la trilogía budista. Y en la trilogía budista nos presentan al Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es el maestro, es decir, es la persona de carne y hueso que está ahí presente representando la divinidad. El Dharma es la enseñanza, la escritura, la ley, con la cual el discípulo que sigue un sendero realiza hacia la integración a su maestro. La Sangha, que es la comunidad, es la relación con la gente, con los que permiten alcanzar, digamos, una proyección hacia la comunidad.
Entonces tenemos estas tres expresiones y en la fotografía, pues alusivamente está uno de los templos, en una estatua que son grandísimas las estatuas de Siddhartha Gautama el Buda. Es decir, Siddhartha siendo el 24avo patriarca, el 24avo Buda, es decir, está mostrando como un sentido del control, del estudio. Siddhartha, el maestro de la Ferrier y el maestro doctor David Ferris Olivares, lo presentan, es decir, o rescatan su verdadero origen, que fue un ñan, un maestro del saber, que por la, digamos, por la herencia que tuvimos a través de la era de Piscis, fue visto como un bhakti, un devoto, pero sobre todo es un maestro del saber. Luego pasamos a la trilogía musulmán. Entonces, la trilogía musulmán, el maestro Reino de la Ferrier lo presenta como el Al-Aqil, el conocedor, Al-Makul, el conocido, Al-Aklu, el conocimiento. Es decir, la trilogía estaba dada mucho en el sentido, en su sentido original de la tradición musulmana, al saber, al estudio, porque está refiriéndose al conocedor, al conocido, al conocimiento. En la foto alusiva, muchos habrán visto, los que son también de la religión islámica, algo muy importante para ellos es la oración, la plegaria, y dirigen en donde se encuentren, en cualquier parte del planeta, dirigen su oración hacia un lugar, hacia un centro, es decir, reconocen el centro y su origen. En este caso es la Meca, que está en Arabia Saudita. Entonces, en la foto alusiva vemos un momento de oración, de plegaria, y con toda la profundidad, las posturas, los rezos y la devoción. En ese sentido, del pueblo musulmán, el maestro Reino de la Ferrier y el maestro David Ferris Olivares rescatan y actualizan, nos dan lo que es la teofanía, el diálogo de Dios con Dios en el hombre, el sentido del femenino creador, de la creación que puede dar en los espíritus, en las ideas, en los aportes que podemos dar a nuestro hermano el hombre. Entonces tenemos esta trilogía musulmana. Luego, otra parte del pueblo, de la humanidad, que es la trilogía hebrea. En la figura que mostramos alusiva está el árbol sefirótico, el árbol de la cava, de la cábala. Ahí están, es un gráfico del maestro Reino de la Ferrier, están los 10 céfiros, las 32 vías de la sabiduría, los 4 tipos de árboles, los animales representativos a esos árboles. El máximo de el Ein Sof, es decir, la conciencia universal, desciende a través de este árbol, de los planos divinos, hacia los planos muy materiales. Y los 3 céfiros superiores están expresados en esta trilogía, que es el Keter, la corona, que es la parte superior, Jotma, la sabiduría, y Vina, la inteligencia. El maestro David Ferris Olivares hace referencia a que estos 3 céfiros superiores son intelectuales. Es decir, otra vez está en relación a al saber, al conocimiento. Seguidamente vamos a pasar a la trilogía china. Y una representación de la trilogía china es el sello de la sabiduría, que el maestro, pues, está aquí,
una reproducción del libro del Cultura Física del Judo del maestro Renaud Laferrière, donde presenta los kuas y los trigramas de Fojín. Entonces, tenemos en su trilogía el Tei, la norma, que es el Tei, el Yang, el activo, y el Yin es el pasivo. Con el activo y el pasivo, dentro de la cosmogonía, cosmovisión china, se crearon las rayitas que acompañan justo al sello de la sabiduría, que son una raya entera y una raya partida, y la combinación de ellas. Entonces, si ustedes observan, las tres rayas enteras en la parte superior, su complemento estaría en la parte inferior, tres rayas partidas. Igualmente, dos rayas enteras, una raya partida a la izquierda y el complemento sería a la derecha, dos rayas partidas y una entera. Entonces, en la cosmogonía china, pues esta representación representan a tres principios superiores: el cielo, el viento, el pantano, y tres elementos materiales: la tierra, la montaña, el rayo, el fuego y el agua. Ello es la representación de su trilogía: el Tei, la norma; el Yang, el activo; el Yin, el pasivo. Continuamos con las trilogías y vamos a remontarnos ahora a la trilogía egipcia. En la teología egipcia, el maestro hace una aclaración. Es decir, podría uno pensar que es Osiris, Horus, Isis, pero el maestro dice propiamente estaría dado en su creación como cultura y en sus dioses, que están representados con Ten, Amón, Ra, que es el dios del sol y la vida; Shu, dios del aire y la luz; Tefnut, diosa de la humedad, la lluvia y el rocío. En la representación que tenemos en pantalla, tenemos a Tefnut, es decir, la diosa de la humedad, la lluvia y el rocío, que tiene rostro felino, como la luna en la parte superior, está a la izquierda. Acompañado, un poco más adelante, está Shu, igualmente la luna con los cuernos del toro. En su representación masculina, dentro, están representando lo que es la polaridad. Tenemos entonces aquí la trilogía egipcia: Ten, Amón, Ra; Shu, Tefnut. Igualmente, en nuestros pueblos de América, hemos querido representar la trilogía de andina. Tenemos pues en la imagen a Machu Picchu como digamos, el ícono dentro de la cultura andina, y es la manifestación también de una gran cultura que fue la cultura incaica, el Tahuantinsuyo, que se extendió desde el río Biobío en Chile hasta Pasto en Colombia. El maestro David Ferriz Olivares expresa que fue una de las culturas, que la cultura que tuvo la más gran extensión en área, y fue gracias a su sentido social de no conquistar a los pueblos, sino de integrar su cultura en el sentido de los mitimaes, que pues en la cultura andina se presenta, que es dar sus derechos, respetar sus derechos e integrarse, digamos, a algo más superior. Entonces, en la trilogía andina tenemos el Janak Pacha, que es el mundo divino, mundo de arriba, las leyes. Entonces tenemos muchos de los símbolos: el sol, porque la cultura andina es politeísta, es decir, el sol, la lluvia, la luna, el rayo, y así, es decir, es el mundo divino.
Luego está el Kai Pacha. El Kai Pacha es el mundo terrenal, el mundo donde el ser humano, el hombre, hace su accionar. Y luego está el Ukupacha, el mundo inferior, o podríamos decirle también de los muertos, es decir, es el mundo, el submundo, podríamos pues mencionar. En estas tres trilogías está, bueno, han representado también a tres animales según pues los historiadores andinos, cusqueños, estudiosos de la cultura, han hecho relación al Hanak Pacha con el cóndor, que es el que desde las alturas va desplegando su vuelo, y es un animal propio de los Andes. Con Kai Pacha, el puma, es decir, el mundo terrenal, y en la misma ciudad, en Cusco, en la ciudad antigua, el ser humano, con esa identificación que tiene con el universo, establece en su arquitectura la ciudad puma, es decir, sus calles, su contorno del Cusco antiguo era un puma. Y finalmente el Ukupacha, representando la serpiente. Sabemos que la serpiente es un, digamos, es un reptil que está arrastrándose, pero también puede elevarse. Es decir, entonces hay en cosmobiología, se llama, por ejemplo, el escorpión, el que se arrastra, escorpión águila, es decir, el que está reptil y luego puede elevarse hacia las altas esferas. Entonces, el Ukupacha representando la serpiente. Haciendo esta analogía, recordamos que en los nagas, es decir, en la tradición budista, la serpiente representa, digamos, un símbolo del saber. En la tradición azteca, maya, están la serpiente emplumada. En la tradición azteca, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bien, así como hay esto, podemos seguir estudiando, investigando otras trilogías están dadas en las culturas de la humanidad y en diferentes épocas. Vamos a dejar hasta aquí para dar un ejemplo de las diversas trilogías que nos presentan. Teniendo entonces esta visión, ahora nos vamos a acercar un poco más a la matemática. Entonces el maestro Reynaud de la Ferrière, en su libro El Arte en la Nueva Era, hace una afirmación y dice: he expuesto con frecuencia la fórmula algebraica correspondiente a los misterios de las trilogías religiosas. Y aparece la fórmula del trinomio cuadrado perfecto que está ahí expresada. Vamos a explicar cómo sale esta fórmula, qué significa cada componente de esta fórmula y cómo lo podemos relacionar a un ejemplo aplicativo. Bien, el maestre afirma también: la verdad, con todas sus complicaciones de asimilación, de principios, es, sin embargo, muy simple en su mecanismo. Ella sigue una curva natural, una ley cíclica, una inspiración, una retención, una expiración, un movimiento que vemos por todas partes. Si el maestre dice esta expresión, entonces dentro de la matemática, que puede ser, que es, digamos, la abstracción del mundo real, tiene que estar expresada esta verificación. Entonces, el maestre, para poder enlazar, ve la necesidad de reunir a los diferentes conceptos de la divinidad, las diferentes trilogías, en un concepto que para la inquietud del hombre actual pueda darles seguimiento. Es decir, poderlo estudiar. Y lo presenta presenta estas trilogías como un efecto causal, es decir, tiene una causa y tiene un efecto. Entonces, el maestre presenta el concepto de la divinidad y dice:
El nuevo concepto de la divinidad que queremos establecer es la causa suprema, contiene el efecto no manifestado y el efecto manifestado. En la diapositiva estamos, digamos, poniendo en partes este concepto. La causa suprema, como es una causa, es lo original, es decir, una causa para una persona puede ser, por ejemplo, voy a los tengo un impulso para hacer unos estudios, tengo un impulso para cuidar la familia, sigo una misión a cumplir de ayudar a la humanidad, es decir, todo ello representa una causa, que puede ser la causa desde lo más simple hasta lo más, digamos, que ayude a la humanidad. Entonces, el maestro entonces pone la causa suprema. Esa causa tiene dos estados, se deriva en dos estados, y ahí por eso está el número dos. En un efecto manifestado y un efecto no manifestado. Del efecto manifestado, es decir, cómo se manifiesta, entonces viene el siguiente número, la siguiente relación, se manifiesta en el número 3, y esta manifestación está dado en vida, forma, pensamiento. En cuanto al efecto no manifestado, es decir, queda como en potencia. Es decir, porque si se manifestara, perdería su condición de no manifestar. El maestro, Reynaud Laferrière, manifiesta que cuando ya se usan las palabras, tenemos que, para la explicación, digamos, del concepto de la divinidad, ya pierde el sentido original. Entonces, lo sobre todo hay que vivirlo. Y es lo que queremos expresar con el efecto aplicativo. Entonces, del absoluto, del efecto manifestado, se desprende vida, forma, pensamiento. Entonces tenemos uno en la cumbre, dos va bajando en la pirámide y tres en la base de esta pirámide de la emanación divina. Entonces, el concepto de la divinidad está dado en estos tres. Con esta idea, entonces saltamos ya de lleno digamos, a la matemática y recurrimos justo al teorema del binomio que fue planteado por Newton en el siglo XVII. Antes ya había el trabajo de Pascal, de darlo el triángulo de Pascal, que lo vamos a mostrar en unos instantes. Expresando, digamos, la relación de los coeficientes. Entonces, aquí tenemos, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos expresa un binomio elevado a una potencia puede ser desplegada como la sumatoria de las diferentes relaciones o composiciones de ese binomio. Bueno, vamos a, entonces, en la pantalla vamos a explicar, es decir, cada uno de estos. Por ejemplo, A más B representa un binomio. Eso está elevado a la cero. Un número elevado a la cero es 1. Entonces tenemos la cima, es un monomio en álgebra. A más B elevado a la potencia 1 es esa misma. Entonces viene el binomio. En este caso no ha habido una, digamos, una mayor revolución, sigue siendo el mismo. Entonces es como decir, la causa suprema sigue siendo idéntica en su efecto no manifestado y en su efecto manifestado. Llega el A más B elevado al cuadrado, es decir, el binomio elevado al cuadrado, y está nuestra relación que viene en el título de la conferencia, que es el trinomio, el A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Es decir, ya tenemos una expansión de lo anterior. Es decir, es nuestra primera manifestación en fórmula algebraica
de los componentes del A más B. Así que entonces el trinomio representa a tres monomios, es decir, A cuadrado, 2AB y B cuadrado. Esos son, por eso es 3, trinomio. Sigue el cuatrinomio, que es elevar A más B al cubo, y ahí está su desarrollo, son 4 partes. A al cubo, 3A cuadrado B, más 3AB cuadrado, más B cubo. Tiene 4 partes. El quintinomio, si me van siguiendo, pues ya tiene 5 partes y así. Si cada vez el desarrollo se va extendiendo. Y en su fórmula general, y eso es lo que aportó Newton al establecer, digamos, el teorema, está dado que los coeficientes son los números que acompañan a cada par de incógnitas. Es decir, por ejemplo, aquí en nuestra fórmula, el A cuadrado, aquí va el 1, después viene el 2, después viene otra vez el 1. Acá va en el cuatrinomio, está el 1, el 3, luego viene el 3, luego viene el 1. En el quintinomio viene el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1. Bueno, todo ello está dado por esta combinatoria. Y aquí está la fórmula para los que desean profundizar, digamos, este polinomio. A esta expresión ya se le llama polinómica. No nos vamos a profundizar en eso, eso se puede repasar, eso está bastante difundido. Entonces vamos a establecer las relaciones, que es lo más importante que queremos establecer. Entonces, Pascal, habíamos dicho, ya había establecido el triángulo de Pascal. Entonces, la construcción está dado aquí, es decir, uno en la cima, uno en su primer descenso, 1, 1, y luego en su primera expansión, 1, el 2 sale de 1 más 1, 2, 1 en los extremos, es decir, la unidad está dado en las... En un cono sería en la línea generatriz. En la línea generatriz está dada por la unidad. Entonces, por eso a los lados está el 1, el 1, el 1, el 1. Lo que está dentro es el desarrollo, la expansión de esa unidad. Entonces, por eso acá 1 más 2 va a 3, 2 más 1 va a 3. Y aquí en el cuadro que estamos verde, que estamos coloreando de color verde, 1 más 3 va a 4. Entonces, eso es hasta el infinito, la expansión del triángulo de Pascal. Hay cosas interesantes en este triángulo. Primero, que la suma de cada fila está dada, por ejemplo, en la derecha, la suma es 1, aquí es 2, la suma de la tercera fila es 4, la suma de la cuarta fila es 8, y así sucesivamente. Esta secuencia puede ser expresada en base a 2 elevado a una potencia. Entonces, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, y así sucesivamente. Esto es una expresión que ahora se utiliza mucho en lo que es en electrónica, en informática, que son, digamos, cómo se guarda la información, el código binario y todo ello. Entonces, por ejemplo, tenemos, si ya son computadoras de 34 bits, si son computadoras de 32 bits, de 64 bits, y así sucesivamente. Otra relación. Bueno, esto también, solo para dar un dato, el tablero de ajedrez tiene esta relación de 2 a la 0, 2 a la 1, para su verdadero significado, que está expresado pues, en esta sucesión. No nos vamos a extender ahí porque no es el tema. Otra propiedad importante, que esta muestra la sucesión de Fibonacci, que está aquí un poco más abajo. La sucesión de Fibonacci expresa que la suma de dos elementos anteriores es el consecutivo, es decir, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, y así.
Y esta se está dando por la relación, aquí está gráficamente qué números, de dónde se obtuvieron esa suma en esa. Bueno, son algunas propiedades del triángulo de Pascal. Otra es que está expresado es su simetría. Es decir, hay una simetría con respecto al eje central. Lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Entonces, en color verde, por ejemplo, está 3 por aquí, 3 por acá, 4 por aquí, 4 por acá, y así. El rojo, 15 a la izquierda, 15 a la derecha, en toda su expansión. Para los que, si hay alguien que pues que sea profundizar en esta imagen, está dada en su forma matricial, dando las componentes de la combinatoria que están dados aquí, de 0 hasta el 9 y de n de 0 hasta el 9 y p de 0 hasta el 9. Esto es una representación matricial. Bien. Entonces, especifiquémonos entonces en el trinomio cuadrado perfecto, que es la afirmación que da el maestre de la Ferrière. Aquí es un dibujo alusivo de la representación gráfica de lo que significa. Entonces, tenemos un cuadrado de los cuales un lado del cuadrado, es decir, el lado del cuadrado está formado por A y B, es decir, A más B, A más B. Y esa puede ser descompuesta en A cuadrado, es decir, cuando es A por A es A cuadrado. Luego tenemos B por este lado, el B cuadrado. Y luego la combinación entre A y B, AB por este lado y AB por este lado. Eso está dado aquí. Tenemos el cuadrado de color celeste, los dos rectángulos de color rojo y el cuadrado más pequeño de color amarillo. Esta es la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, pero ahí entonces hacemos su analogía con vida, forma, pensamiento, es decir, las triologías y el concepto de la divinidad que el maestro presenta. El A cuadrado, es decir, el primer monomio está relacionado con la vida. El segundo está relacionado con la forma. Y el tercero está relacionado con el pensamiento. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a dar un ejemplo aplicativo tratando de ver qué significa, digamos, esas relaciones. Entonces, tanto A como B están elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que un número esté elevado al cuadrado? Entonces, eso hace ver que veamos la potencia. ¿Qué significa la potencia de un número? Entonces, expliquemos la potencia de un número. Un número puede estar dado por sus estados consecutivos. Vamos a poner un sistema que tenga dos estados, estado 1, estado 2. Vamos a ponerle en el ejemplo frío, caliente, y lo estamos simbolizando con E1 al frío, E2 al caliente. Es decir, es un sistema que tiene solo dos estados, frío y caliente. Cuando esos estados son elevados a una potencia, significa que el resultado son las vías de posible evolución que tenga ese estado. Por ejemplo, tenemos dos estados elevado al cuadrado. Entonces tenemos dos etapas de evolución. Dos estados elevado al cuadrado son dos etapas de evolución. Las resultantes son cuatro vías de evolución. Entonces aquí estamos combinando E1 con E1, E1 con E2, E2 con E1, E2 con E2. Acá estamos formando los pares de las etapas. Esta sería la primera etapa, la segunda etapa aquí. De frío, el sistema pasa de frío a frío, el sistema pasa de frío a caliente, el sistema pasa de caliente a frío, el sistema pasa de caliente a caliente y tomando dentro de los
pues, un diagrama de los procesos aleatorios, tenemos aquí el flujo, posible flujo de este sistema. Vamos a poner otro ejemplo, un poquito más complicado. Pongamos un sistema de tres estados. Todo ello estamos explicando para ver el sentido de la potencia. Entonces, el estado 1, el estado 2 y el estado 3 son frío, tibio, caliente. Son tres estados del sistema. Esos tres estados del sistema están elevados a la potencia 2 en este caso. Entonces, 3 al cuadrado son 9 vías de evolución que puede tener ese sistema. Es decir, 9 caminos, 9 posibilidades. Aquí expresamos los pares, como se ven. Claro, aquí no pusimos todos los pares, pues no hay espacio suficiente. Y la relación, entonces, frío-frío, frío-tibio, frío-caliente, tibio-frío, tibio-tibio, tibio-caliente, y así, caliente-frío, caliente-tibio, caliente-caliente. Y su flujo y su diagrama expresado aquí. Es decir, esto ya son como caminos, vías que tiene la evolución para este sistema. Entonces, si generalizamos, ¿qué es la potencia? La potencia la muestra las vías de evolución de los estados de un sistema. Entonces, dos estados elevado a la 4, es decir, a 4 etapas evolutivas, nos dan 16 posibles vías de evolución. 2 a la cuarta son 16. 3 estados del sistema elevado a la 5, 5 etapas de evolución, nos da 243 vías de evolución. Y si generalizamos un número A elevado a la potencia X, es decir, a X etapas evolutivas, a ese número le da A a la X posibles vías de evolución. Entonces, eso es una explicación, pues, interesante para la potencia X, que es el, pues, como sabemos, es el maestre del saber, doctor David Juan Ferriz Olivares. En nuestra fórmula tenemos el A cuadrado, es decir, el número A, dos estados de evolución, que es, uno puede decir, el efecto no manifestado y la manifestación, dos estados de evolución dadas en dos etapas evolutivas. Es decir, A al cuadrado son el conjunto de las vías de evolución. Bueno, así podemos entonces seguir muchos ejemplos, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces vamos a, por fin, hacer ya el ejemplo aplicativo. Ya nos vamos a alejar un poco de la matemática abstracta y vamos a entrar un poco a la matemática probabilística y relacionándolo con una vida, con algo más concreto. Entonces, el primer término habíamos dicho la vida, A al cuadrado. Vamos a suponer que el A sea el ser humano y tiene, al ejemplo que estamos poniendo, 4 estados. Entonces, tiene el trabajo, lo social, la familia, lo espiritual, es decir, la vida de trabajo, la vida social, la vida familiar, la vida espiritual. ¿Qué significa elevar esos 4 estados al cuadrado? Es un diagrama con un cuadro de doble entrada que está aquí, es decir, tenemos el trabajo con trabajo, trabajo social, y nosotros pusimos intencionalmente los números, pueden ser otros números, dando que la suma tanto de cada fila o cada columna den 1, es decir, en sentido probabilístico. Es decir, si tiene la vida de trabajo, tiene 0,2%, 0,2 de probabilidad de entrar a continuar con la vida del trabajo. Es decir, está trabajando. Una persona está trabajando, tiene su vida de trabajo y la siguiente etapa que le va a suceder
según estas probabilidades, es ir a lo social, para el ejemplo que estamos poniendo. Por ejemplo, otro. Si está en una etapa familiar, está en un momento familiar, el siguiente estado del ser humano, según esta relación, ejemplo que estamos dando, es decir, del familiar puede ir a un estado del trabajo, del familiar puede ir a un estado familiar, es decir, continuar en el estado familiar, o del familiar puede ir a un estado espiritual. Entonces, son una combinación de las vías de evolución dadas para un sistema que tiene cuatro estados. Esa es la vida, es decir, la vida en el trabajo, la vida en lo social, la vida familiar, la ley espiritual. Y los números son para dar ejemplo, es decir, cómo podemos ver esa relación. Por ejemplo, que pusimos también eso, si uno está en un estado espiritual, del estado espiritual, en la siguiente etapa, ¿a cuál sería? Si uno observa aquí, para el trabajo es 0,2, para lo social es 0,1, para la familia es 0,4, para lo espiritual es 0,3. Es decir, de lo espiritual puede pasar con mayor probabilidad a lo familiar, porque hemos puesto la mayor probabilidad de que entre a ese mundo. Es decir, lo espiritual influye a la vida espiritual, influye a la vida familiar. Bien, entonces este es el ejemplo de la vida, es decir, el A cuadrado. Vamos a ver el otro. No vamos a saltar el pensa, la forma, porque la forma es una combinación. Entonces vamos a primero ver el pensamiento, es decir, el B cuadrado. Entonces, y hemos puesto que el B tenga, que es el ser humano, tenga tres estados del pensamiento. Entonces, como ejemplo pusimos el estado servicial, el estado reflexivo y también el estado despreocupado. Son tres estados del pensamiento que un ser humano puede tener. ¿Qué es elevarlo al cuadrado? Es ver todas las relaciones posibles de esos tres consigo mismo. Entonces aquí otra vez tenemos el cuadro probabilístico que está dado aquí. Es decir, del estado servicial podemos pasar muy fácilmente, con mayor probabilidad, al estado reflexivo. Del estado reflexivo podemos continuar con el estado reflexivo con mayor probabilidad. Del estado, por ejemplo, despreocupado, una persona despreocupada en algo, le cuesta, según este ejemplo, entrar al estado reflexivo, porque su probabilidad es muy baja. Es decir, de lo despreocupado para que entre a lo reflexivo, le pusimos 0,1%. Es decir, 0,1, que sería el 10% del siguiente etapa que puede vivir. Pero y así. Es decir, del estado, por ejemplo, de reflexivo al estado servicial, en este caso, si estamos aquí, el estado reflexivo, al estado servicial le pusimos 0,4, es decir, 40% de ir de un estado reflexivo a un estado servicial. Muy bien, entonces hemos analizado la vida y hemos analizado el pensamiento en sus estados, estados de la vida y estados del pensamiento en este ejemplo. Entonces ahora vamos a la forma. Y la forma es una combinación, porque ya no está elevado al cuadrado, sino son dos veces AB. Entonces, ¿qué significa el 2? El 2 nos da una dirección. Los estados de la vida, que es el trabajo, los estados de la vida del trabajo, lo social, lo familiar, pueden influenciar o acercarse a un estado del pensamiento, servicial, reflexivo, despreocupado. O viceversa, de los estados del pensamiento se puede derivar, desarrollar o ir a los estados de la vida, el trabajo, lo social,
la familia, lo espiritual. Entonces, en esas combinaciones posibles, en todas las combinaciones posibles están dados por el 2AB. Por eso no es en un cuadro de doble entrada, sino son las relaciones posibles. Y aquí pusimos, por ejemplo, el trabajo va en azul, con flechita, a los tres estados del pensamiento. Igualmente, en rojo está del estado servicial a los tres estados de la vida. Bien, entonces, este es analizando por partes. Entonces vamos a unirlo. Este ejemplo vamos a unirlo para ya, digamos, finalizar esta charla, que es la trilogía expresada en el trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos nuevamente, recordando la fórmula, tenemos la síntesis de las trilogías, la vida y la forma y el pensamiento, y abajo ya poniendo los números para nuestro ejemplo explicativo que acabamos de decir, cuatro estados de la vida, más tres estados del pensamiento, sus combinaciones posibles, es decir, 7 al cuadrado es 49, y aquí hasta su desarrollo. El primero corresponde a la vida, el segundo, que sería 4 por 4, 16, el segundo, que se corresponde a la forma, que son 24 días, y el tercero, que corresponde al pensamiento, que en este caso sería 9, la suma de ellos. Esto, desde el punto de vista operativo, pues muchos seguramente ya sabemos multiplicar, dividir, hacer la potencia. Lo nuevo y novedoso es establecer esta relación con la vida, con el quehacer que tenemos en cada uno de nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los demás. Y eso es algo muy importante, pues, que dentro de la Magna Fraternitas Universalis participamos y promovemos, pues, a unirnos, a servir a una mejor comprensión de la sabiduría, de la vida, de la forma, del pensamiento. Bien, muchas gracias por su atención. Agradezco a todos el permitirme, a nuestros queridos maestros que nos han permitido dar esta charla. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Si ustedes pueden escribir por el chat, entendemos que son siempre por la lejanía, está desfasado como 40, 50 segundos de la transmisión en vivo. Entonces, tenemos. Sí. Denis Nava pregunta: ¿de dónde viene la definición del resultado de la potencia como vías de evolución? Bueno, vamos a ponerlo, es decir, de dónde la pregunta que me acaba de hacer: ¿de dónde viene la definición de la potencia como el resultado de las vías de evolución? Es decir, eso es un análisis que estamos haciendo de la parte constitutiva de los números. Por supuesto, es decir, los maestres en su literatura dan ideas, es decir, lo que es las vías de evolución es una idea, las 32 vías de la sabiduría, está el hecho de la potencia, es decir, lo que expande algo, la expansión de un número, y propiamente también está la formación matemática, donde una potencia significa hacer, se puede establecer como una sucesión, ya sea de pares o de ternas. Por ejemplo, un número 2 al cuadrado o 3 al cuadrado, el cuadrado significa dos estados, estado 1, estado 2.
2 a la quinta significa 5 estados. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, es decir, son etapas de evolución. Entonces, al poder hacer esos pares, esas ternas y así sucesivamente, de ahí, poniéndolo en palabra, es que obtenemos esa conclusión. Sí, Guillermo Pérez escribe desde Perú, felicitaciones y saludos desde Perú. ¿Puede usted explicar el pensamiento primordial del maestro de la Ferrier? Yo realicé a Dios a través de las matemáticas. Muchas gracias. Bueno, gracias por su pregunta. Ese es un título que da el maestro David Ferriz Olivares a una de sus obras. Yo realicé a Dios a través de la matemática, su pensamiento primordial. El maestro en ese libro enfoca las vías para la vivencia, tanto que un matemático o un no matemático pueda dar las vías de unión con un concepto de la divinidad. Entonces se establece la vía logística, donde da las estructuras del pensamiento, las estructuras biológicas, los modelos matemáticos. Otra de las alternativas que presenta es las analogías, haciendo las analogías tanto de los modelos matemáticos con los modelos del pensamiento. Y hay una tercera alternativa que da de la que es la epistemología de la vida, es decir, la tensión de todos los factores en el devenir del tiempo. Esa vía, si bien es cierto, uno puede saltar de alguna manera alguno de los modelos anteriores, pero para poder enfocarse requiere una cultura, un estudio desde todos los puntos de vista. Tomando esas tres vías, el maestro plantea caminos de yo realicé a Dios a través de las matemáticas. No nos extendemos más en la explicación de cada una de estas vías por el tiempo, pero agradecemos mucho la pregunta.